más de 1000 años, Santa Cecilia ha sido muy venerada en la Iglesia Católica. Una tradición muy antigua dice que pertenecía a una de las principales familias de Roma, que acostumbraba a vestir una túnica de tela muy áspera y que había consagrado a Dios su virginidad. Sus padres le comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero Cecilia le dijo a este que ya había hecho voto de virginidad y si él quería ver al ángel de Dios, debía hacerse cristiano. Valeriano se hizo instruir por el Papa Urbano y fue bautizado. Luego, entre Cecilia y Valeriano convencieron a Tiburcio, el hermano de este, y lograron que también se hiciera cristiano. Las historias antiguas dicen que Cecilia veía a su ángel de la guarda. El alcalde de Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos, pero Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Por eso fueron arrestados, llevados ante el alcalde, y este le pidió que declararan que adoraban a Júpiter. Ellos dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo. Entonces fueron ferozmente azotados y luego le dieron muerte. Los dos santos mártires animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores, con tal de no ser infieles a la santa religión. Enseguida la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a la religión de Cristo. Ella declaró que preferiría la muerte antes de renegar de la verdadera religión. Entonces fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarlo con los terribles gases que de allí salían. Pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos. Visto que con este martirio no podían acabar con ella, el cruel Almaquio mandó que le cortaran la cabeza. La santa, antes de morir, le pidió al Papa Urbano que convirtiera su hermosa casa en un templo para orar, y así lo hicieron después de su martirio. Antes de morir, había repartido todos sus bienes entre los pobres. En 1599 permitieron al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa, y él fabricó una estatua de mármol de ella, muy hermosa, la cual se conserva en la iglesia Santa Cecilia de Roma. Está acostada de lado y parece que habla. En Roma ya había en el año 545 un templo dedicado a la gran santa.